Sin duda una institución entrañable para todo Aragón. Ha llegado el momento de que en Canal Saturno nos ocupemos de otra institución fundamental para la vida en sociedad como es la universidad. Y para ello tenemos a su cabeza visible en nuestra comunidad autónoma, el rector magnífico, don José Antonio Mayoral Murillo. José Antonio, un placer y un honor a la par. Un placer estar contigo. Siéntate, por favor. Quizá muchos de nuestros telespectadores no sepan que nuestro rector es un melómano empedernido. ¿Has reconocido la música que ha tocado Mila Mercerón? All of Me, es intemporal. Muy bien. ¿Cuál es el concierto más especial o recital que recuerdas con más cariño aquí en Aragón o en cualquier otro sitio en el que hayas estado? Aquí en Zaragoza había conciertos, ha habido conciertos muy buenos, ¿eh? Ha estado El Boss, Metallica, Los Who. Aquí cerró su historia de conciertos Dire Straits, pero bueno, guitarristas muy buenos, Bonamassa, Steve Vai, Alvin Lee, pero me vas a dejar que diga tres que tienen significación especial. El de 81, de B.B. King en la Hípica. Magnífico. Ahí me di cuenta de que eso que uno oía en su casa podía aparecer en una ciudad de provincias, en un país que casi estrenaba democracia. El del 83, donde inició su gira de Rodio una noche de verano Miguel Ríos. Inició en Zaragoza en inolvidable. Junio. Claro. Y qué teloneros, ¿no? Leño y Luz Casal. Y entonces uno vio que un artista español podía tener una banda tipo E Street Band, incluso traerse a Tis Van Lear, de Focus. De Focus. Y el último, yo soy un andersoniano, un yetrotuliano irredento, el último en febrero, del 2013, con el celebrando el 40 aniversario del Zika Sabrik, cuando estuvo Ian Anderson en Zaragoza, y este último porque, bueno, me acompañó mi hija Ana, que también es una andersoniana irredenta, y esos 8 minutos del Locomotive del final fueron fantásticos. Estás hablando con un andersoniano irredento también.